siento, pero qué bonito es que te quiera. Y el estar de veras locamente enamorado. Pero qué tristeza siento que ya no me quieras. Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado. Aunque tú no sepas nunca, nunca ya más de mi vida. Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza. Me estoy muriendo por volverte a ver en mi vida. Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa. Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte. Me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme. Y aunque muero cada día por tu ausencia, que es dolor, moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor. Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida. Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós. Pequeño presente para el señor Zeprini. Mañana serás mi muerte. Y aquí le voy a pedir que entregue este trofeo al señor Díaz. Papá, ahí que le haga entrega el trofeo al señor Díaz. Y felicitaciones, muchachos. Pero qué bonito es que te quiero. No, por supuesto. Hermoso mensaje, como el reconocimiento que esperaba. La verdad que estoy agradecido por el amigo Chula, organizador, que me ha dado esta alegría, ¿me entendés? Porque nunca pensaba hacer esto. Mira. Realmente una cosa que esperábamos, digamos, los burreros. Y cuando se hace este tipo de homenaje nos ponemos muy contentos. Pero en esta oportunidad te quiero preguntar cuánto nos conocemos hace mucho tiempo y qué se te viene a la memoria dentro de este homenaje con el tema de los caballos. Bueno, mirá, yo me siento muy emocionado. ¿Por qué? Porque yo iba a correr por toda la provincia, ¿me entiendes? Y tuve la satisfacción de ganar en muchas provincias, ¿me entiendes? En muchos pueblos. Y bueno, y ahora veo el agradecimiento que tuve, ¿me entiendes? Porque yo tuve caballos muy buenos, tuve la suerte de sacar caballos. Nombramos algunos de sus caballos que en este momento estuve en la memoria, digamos, también de los más interesantes e importantes que cuidaste, como cuidador, como propietario. Mira, yo tuve, últimamente tuve la Villina que ganó la polla, después tuve Pabellón, la Chanchita, el Último Logrado, el Bugatto, todos caballos ganadores del clásico, no acá, sino en la provincia de Córdoba, en Mortero, en Tucumán, así que tengo una certificación bárbara, ¿me entendés? Por eso veo los videos y me pongo contento. Que es, ¿no? Rubén, y contame un poquito, dentro de los caballos, desde que llegaste a la Rioja, ¿qué caballos te vienen a hacer recuerdo de los más importantes que hubo en la Rioja que viste correr? Bueno, mira, en aquella, yo cuando recién me inicié acá, me acuerdo, el caballo Milagro se llamaba, que era de Milagro, digamos, que era un caballo noble, un caballo que se ganó muchas carreras acá, y estuve un tiempo yo dándole una mano, le ayudaba a cuidar, y bueno, tuve mucha satisfacción, ese mundo. Después, aparte, un montón de caballos, yo tuve caballos muy buenos, que corrieron clásicos en todos lados, ¿entendés? El Pabellón, la Chanchita, ya tengo corriendo, son caballos nobles, ¿me entendés? Y más la última que tuve, que hace mucho, que fue la Virina, que gané la polla grande, y acá en el gusto de y después, de ahí fui a correr Buenos Aires y tiene tres primeros y tres segundos y un tercero. Es una satisfacción grande. Digamos que recogiste, digamos, diferentes hipódromos de cuadrera y darte el lujo de llegar. Exactamente, y llegar a correr en las luces, como acá le llaman. Así que tuve esa satisfacción, un mensaje para los cuidadores, propietarios, como
por tu experiencia, por tus años de lucha, digamos, en este ambiente, digamos, ¿qué mensaje les tirarías para toda la gente del turno? Bueno, mirá, yo quisiera que ellos sigan luchando, porque esto es muy, muy embromado. Acá hay muchos, a veces que hablan, digo, bueno, mirá esta, no me corre el otro. Yo pienso que los jugadores, hoy hay mucha tecnología. Entonces lo que tienen que hacer ellos es cuidar bien, un consejo, que los caballos estén sanos, ¿entendés? Y tenerlo bien, ¿me entendés? Y correr en las carreras que tienen correr. Hoy hay organizadores muy buenos que pueden hacer carreras lindas. Lo que pasa es que tienen que ser parejas las carreras. No puede correr un FIA con un Torino, ¿me entendés? Así, entonces eso es lo que tiene que ver el organizador siempre, hacer las carreras parejas, para que el propietario se defienda, es costoso. Entonces así van a ir adelante, y que no se dejen, que luchen por el Tour, porque es muy lindo. Si dejan de tener caballo, ya se van a ir abajo. Yo empujo por eso para que la gente siga el Tour. Es muy lindo, un domingo, correr, y se come el asado, se hace amistad, se conoce mucha gente dentro de esto. Así que. Pero ahora que si entre esa gente que se conoce, siempre están los que, la familia o los más próximos a uno. Mándales un saludo para quienes se te viene el recuerdo, la memoria. Bueno, yo mira, agradezco a todos la gente que me dio siempre mano, que me han colaborado, que estoy muy conforme con la gente, en especial a todos los burreros, porque todos me dieron la mano cuando iban a traerme la dada. Y siempre tengo sacrificación donde voy a las carreras, que me saludan bien y me preguntan, me saludan, todo eso. Así que, ya te digo, es grande la ley, no puedo nombrar uno porque me va a quedar el otro de lleno, así que es un montón. Así que, un gusto, Rubén. Ya son momentos que el Tour Nacional los quiere cubrir porque sabemos que son nacedores de esta actividad. Felicitaciones y esperemos seguirte viendo por mucho tiempo más en las pistas de nuestra provincia. Muy bien, te agradezco mucho por la atención. Suerte. Te lo dejo en un poema. Participante en esta octava prueba, gran talla de potrillos, 2 años, debutantes absolutos, sobre 600 metros, se dirigen al sitio de la prueba. Momentos más, largaron gran talla de potrillos, debutantes absolutos. Hacemos el puesto por el lado de la pista, el 6 está el 3 de carga por el lado de la pista, el 2 por todo el todo. Viene ganando el terreno, el 1 está el saberlo, y por el centro de la pista viene ganando el 5, Virginia y Sanina con el 4, Cumplos, saltando 300 metros para ti, con el mismo Angordia, el 5, Virginia, el 6, el 7, el 8, el 9, el 4, el 5, el 2, el 2, 120 metros final, el 5, Virginia, el 6, el 2, el 4, el 5, el 5, Virginia, el 6, el 4, el 5, Cumplos, tercero, el 6, el 6, el 6, el 6, el 6, el 6, despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel y un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento